mucha frecuencia es la artritis reumatoide. Así es. ¿Cómo me describes esta enfermedad? Bien, la artritis reumatoide, de hecho, es la enfermedad autoinmune más frecuente, la cual pues, nosotros estamos en contacto, y la caracteriza una inflamación que predomina en las articulaciones, sobre todo articulaciones pequeñas de las manos, pero puede afectar cualquier otra articulación. Y característicamente el paciente pues, comienza con datos de inflamación que nosotros los podemos diferenciar por la presencia de dolor, rigidez en la mañana y la hinchazón como tal que el paciente nota. Ahora, lo que es importante es también conocer que no nada más se limita a las articulaciones, sino que puede afectar muchos otros órganos, como puede ser ojos, pulmones, inclusive vasos sanguíneos, nervios, etc. Si el diagnóstico se realiza en los primeros 6 meses de los síntomas, se puede evitar hasta en un 80% el daño estructural en las articulaciones y mantenerlas libres de signos y síntomas. ¿Qué me dices de las nuevas tendencias en cuestión de terapia, terapia génica, medicina personalizada? ¿De qué forma visualizas el impacto del conocimiento científico en el futuro inmediato del tratamiento, control y cura? Si es posible pensar en una cura de esta enfermedad. Bien, pues hacia allá es a donde apuntan las cosas y ojalá que efectivamente llegue un punto en que sepamos, este paciente lo detectamos, lo pescamos rápida o tempranamente, le modificamos estos genes de susceptibilidad y podemos cambiar las cosas. Sin embargo, hoy por hoy sabemos que la artritis reumatoide en realidad es poligénica, no tiene un solo gen, ¿no? Y hay varias alteraciones en sí que están involucradas. Lo que sí, las terapias hoy en día son muy efectivas y en manos expertas pueden permitir que un paciente que en otros tiempos literalmente se deformaba y se incapacitaba de forma pues, devastadora, hoy en día puede tener una vida prácticamente normal o inclusive alcanzar la remisión completa. Es el avance, el triunfo del conocimiento científico. De verdad que ha sido... Así es, incluso... una de las terapias, de las dos estrategias, digamos, más robustas y más apasionantes y a la vez interesantes son, por un lado, el advenimiento de los medicamentos biológicos que se producen con la maquinaria celular y permiten generar, pues, podríamos decir una especie de vacuna, ¿no? Una vacuna, pero activa. O sea, se inyecta un anticuerpo que se une específicamente a una molécula y al detener la acción de esa molécula evita todas las consecuencias alrededor de este fenómeno. Y otras que son las moléculas pequeñas que actúan en lugares muy específicos y, bueno, tienen cada vez menos efectos adversos alrededor y una vista mucho más dirigida hacia el tratamiento de estos pacientes. Entonces, hoy en día es posible alcanzar la remisión completa y hay pacientes que pueden llegar incluso a estar sin fármacos por mucho tiempo, obviamente, bajo un contexto de una vigilancia estrecha. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la artritis reumatoide es una de las mayores causas de ausentismo y retiro laboral prematuro en el mundo. Según cálculos de la misma organización, esta enfermedad afecta entre el 1 y 1.5 de la población mundial. Además, en Latinoamérica, cifras de la Organización Panamericana de la Salud indican que hay 34 millones de personas con discapacidad permanente y 140 millones con discapacidad temporal a causa de las enfermedades reumáticas. ¿Podríamos pensar que hay una visión esperanzadora en el corto plazo para aquellos pacientes que tienen artritis reumática? Cada vez hay más claridad de que nosotros vamos a tener la capacidad de saber a qué enfermo, a qué paciente le va a ir mejor con cierto fármaco o con otro, ¿no? Incluso también se ha visto que, hablando de medicina personalizada, algunas modificaciones en la alimentación pueden tener una muy importante repercusión positiva. Cosas hablando y aprovechando que toco el punto, se ha visto en varios estudios que el consumo de 30 gramos o más de grasa de pescado, sobre todo los que son ricos en omega 3, puede mejorar un 65% los síntomas de artritis reumatoide. E incluso algo todavía más interesante es que aquellas personas que consumen de manera desmedida o pues a veces descuidada suplementos alimenticios tienen más riesgo de padecer enfermedades autoinmunes como la artritis reumatoide, especialmente cuando hay una alta cantidad de vitamina A. La vitamina A es una de las vitaminas que más fácilmente produce toxicidad y hay que tener mucho cuidado con ella.